La delegada territorial de turismo de la Junta en Cádiz, María Jesús Herencia, ha asistido este viernes a la presentación en la bodega Manuel Aragón del documento Cádiz Naturalmente, que ha contado con el patrocinio de la Consejería y que pretende poner en valor los recursos naturales de la provincia, esa cara verde con la que se cuenta y que atrae a numerosos visitantes cada año. En declaraciones a los periodistas, Herencia ha detallado que este documental quiere dar a conocer y poner en valor que Cádiz es una de las regiones con más biodiversidad de Europa y que junto a las playas y el clima aún hay muchos rincones por conocer donde disfrutar de actividades al aire libre o practicar deporte durante todo el año. En la presentación además han participado el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz y diputado de Turismo, José María Román, y la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz, Pepa Díaz, entidad que ha impulsado el proyecto. Así, la responsable territorial ha recordado que el documental no es un producto aislado, sino que se integra en un ambicioso proyecto de promoción, difusión y comercialización de un segmento turístico de la provincia como es el de la naturaleza. Se trata de un paquete de acciones que contempla una página web, una campaña de difusión en destino emisor y seminarios online dirigido a prescriptores y agentes con un perfil de visitante potencial de más de 100 millones de ciudadanos centroeuropeos tan importante para nuestra provincia. La campaña promociona todo el territorio provincial porque en toda ella se puede practicar turismo de naturaleza, como así lo atestiguan las más de 300 empresas de turismo activo que están registradas en el Registro de Turismo Andaluz, según ha detallado. Por último, ha puesto en valor la importancia de la colaboración entre las instituciones y también con la empresa privada, como se ejemplifica en este proyecto para sacar adelante iniciativas que fortalezcan y enriquezcan al sector turístico. Y ha felicitado a los empresarios del turismo por la iniciativa y a la directora del documental, Heike May. Quiero destacar que el documental que hoy se estrena, Cádiz Naturalmente, no es un producto aislado, sino que se integra en un ambicioso proyecto de promoción, difusión y comercialización de un segmento turístico de la provincia como es la naturaleza. Un paquete que integra una página web, una campaña de difusión en destino emisor y seminarios online, dirigido a prescriptores y agentes con una clientela potencial de más de 100 millones de ciudadanos centroeuropeos, tan importante para nuestra provincia, y que constituya su conjunto como una herramienta integrada con vocación de perdurar y perfeccionarse en el tiempo. Lo decíamos antes, esto es un punto y seguido, no es un punto cerrado. Cádiz, naturalmente, pues persigue además dos objetivos que entroncan con dos de las estrategias de la Consejería de Turismo, la desestacionalización y la redistribución territorial de nuestros visitantes, que se puedan mover por todo el territorio de Cádiz, y eso que llamamos sostenibilidad, que la gente dice, bueno, ¿y eso qué es? Pues esto. Efectivamente, se promociona la cara verde de nuestra provincia con vistas a un invierno, a un otoño, a una primavera, las temporadas de menor ocupación. Y la campaña pues promociona todo el territorio provincial, porque en toda la provincia se puede practicar turismo de naturaleza, como así lo atestiguan los más de 300 empresas de turismo activo que están registradas en el Registro de Turismo Andaluz. Estamos vendiendo una provincia que es un milagro de la naturaleza. Eso es Cádiz, un milagro de la naturaleza. Una provincia que tiene un pico muy alto, una sierra muy alta, que es donde más llueve de España. Una provincia que tiene un río, el gran río verde del Guadalquivir, con una desembocadura en unos espacios ambientales increíbles. Una provincia que tiene dos bahías, con otro río tan importante como el Guadalete, y la otra bahía de Algeciras, con un río Palmones, por ejemplo, y las marismas adyacente. Una provincia que viene caracterizada por la diversidad de su geología, que con unas playas inmensas es capaz de tener un clima atlántico y un clima mediterráneo, con zonas de muchísimo viento y zonas sin viento, con una geología que genera y provoca una diversidad de toda la floresta increíble. Y que todo eso, con el punto estratégico del estrecho, nos lleva a, pues lógicamente, a una avifauna, y aquí unos cuantos que pueden hablar extensísimamente sobre el particular que la hace genuina y especial. Tan es así que ya estamos abordando intensamente todo el turismo de naturaleza, pues
incluso con un calendario de qué podemos ver a lo largo de cada año y qué tipo de hábitat.